mañana nuestra centro de monitoreo de alerta con Trana, casi a las 13:50 nos ha alertado las precipitaciones pluviales y crecimiento también desde el río Tarquiña, que prácticamente es un problema. Tenemos reportes de la fecha, también nos hemos desplazado desde las 4 de la mañana, UGR, también de la unidad de cuentas, a través de la Secretaría de la Madre Tierra, y mi persona también se encuentra aquí, digamos, estamos haciendo la inscripción correspondiente. En el distrito 6, Tunimayo, específicamente la avenida 23 de marzo, más conocido como la calle Callan Calle, ahí es donde se ha taponeado el puente y eso ha generado que se desborde la mazamorra y el agua. Hay una vivienda afectada, también tenemos un reporte preliminar de que afectaciones en sembradíos a la orilla de este río y algunos animales también estarían ahí. En cuanto al trabajo, ¿y imaginas qué imaginas que estamos contando? ¿Cómo está haciendo el trabajo? Justamente con el municipio de Chiquipaya también de manera rápida se ha movilizado en esta situación. Se está trabajando en la marginería de Chiquipaya, aquí de la puente ecológica hacia arriba de la ciudad de Cataluña, está trabajando ya las marginarias de Chiquipaya. ¿Van a continuar la inspección? El sector en el cual se ha desbordado el río Tarquiña, aproximadamente a la 1 de la mañana, en este momento personal de la unidad de gestión de riesgos de este municipio se encuentra haciendo trabajos de limpieza para retirar toda la mazamorra que se encuentra sobre la vía, algunas ramas también que han taponeado este sector del río Tarquiña, exactamente a la altura del puente Tarquiña. Nos encontramos con Roberto Campero, él es responsable de la unidad de gestión de riesgos de Chiquipaya. Nos va a explicar un poquito desde qué hora están trabajando, Roberto. Bueno, la MAE con el equipo técnico ha recibido la alarma de los vecinos pues, de la cordillera, donde nos han mencionado que a la 1 de la madrugada ha llovido una lluvia torrencial. Producto de ello se ha producido un cuarto de lluvia. Entonces el municipio y el equipo técnico ha estado desde esas horas haciendo y alertando a todos los vecinos en todo el proyecto de Ciudad Taquín. Hemos podido visualizar también que nuestras obras que se han emplazado en toda esta cosa entera, de gran manera han sido útiles y han minimizado y han disminuido los posibles desastres que hubiesen ocurrido. Lamentablemente hemos también observado que todas las obras hidráulicas han sido destruidas por la magnitud, pero han cumplido su función, han hecho de que no tengamos en estos momentos pérdidas humanas. Sí tenemos un desborde casi al final de nuestra jurisdicción, donde las mallas de gestión se han taponeado en el último puente, pues, y esta pues, ha producido que se desborde a uno de los vecinos, afectando gravemente la parte de su vivienda. Pero hay que tomar en cuenta que hemos salvado las cuatro vidas que estaban en esa vivienda. Es en este sentido el municipio, como se puede observar, con toda la logística está haciendo el manejo y la atención a esta familia y este desborde que se ha tenido por este desastre. Una familia se encontraba en riesgo. Afortunadamente ellos han sido alertados a tiempo, no se han registrado pérdidas humanas, algunas pérdidas económicas tal vez, como un par de vehículos. Sin embargo, se están realizando sus trabajos de limpieza en la zona de Rumimayu del municipio de Chiquipaya. Domicilios aledaños al río. Sin embargo, afortunadamente no se han registrado pérdidas humanas o daños a la integridad física de algún vecino. Personal de la alcaldía ha sido alertado sobre este desborde aproximadamente a la 1 de la mañana. Ellos se encuentran trabajando desde esa hora, nos indicaban, realizando la limpieza de este sector.
son aproximadamente 9 horas de trabajo continuo que ellos están realizando en el sector para retirar toda la mazamorra que ha ingresado a los domicilios y que ha ocasionado también el corte de este tramo en la vía.